Bueno, dakizuenez, hau da, etxean zaudeten ontzat eta gurasoentzat, para los padres, dakizuenez, urrengo astean, hasiko gara gai berria, landarea. Vamos a empezar nuevo tema, las plantitas, ¿vale? Horretarako gure proiektua izango da, hasi bat landatzea, ¿vale? Eta izango dira, erotilistak, barbantxuak, edo indabak, ¿vale? Aguakatea izan daiteke, baina oso azkar edo azkarrago hasiko direnak dira, oie, ¿vale? Necesitamos plantar o una lenteja, o garbanzos, o lentejas, que son las que más rápido se puede, van a crecer, ¿vale? Entonces, ¿podéis hacer aguacate? Sí, pero nos vamos a asegurar que crezca rápido con, pues eso, garbanzos, lentejas o alubias, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues coger un yogur, limpiarlo bien y vamos a echar irudilista. Tres lentejas, tres alubias, garbanzos, lo que veáis, ¿vale? Quiero cotoya, luego algodón, ¿vale? Y la clave es el agua. ¿Vamos a inundarlas? No. Igual con cuatro gotitas ya está, ¿vale? La clave es que metamos, ¿vale? Una, que metamos el dedo y que no esté calado, que sientáis que está húmeda, húmedo el algodón, ¿vale? Pero no calado. Y eso. Vamos a traerlo todos los días a clase y veremos cómo va creciendo, ¿vale? Y de cusco de un hola, así codiré. La clave es que la planta tiene que llegar viva al examen, porque que llegue viva al examen es un punto extra, ¿vale? Lo que vamos a poner en el bote, en el frasco, lo que queráis, es la fecha cuando hemos plantado esa semilla, que es una lenteja, un garbanzo, lo que sea, y luego le vamos a poner nombre a nuestra planta, ¿vale? Argi dago, plantatutako hori data, zer den, ni lista edo barbantzua edo nahi duzuna, eta gero, izen bat jarriko diogu landareari, ¿vale? Venga, ongi apuntatu agendetan, agur!